Ser podcast. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Miércoles, es 14 de abril, es el día de la proclamación de la Segunda República Española, de eso hace 90 años, y en unos minutos ya nuestro tiempo del rincón y de la esquina, de la literatura y de las ciudades, el rincón de Marta Sanz y la esquina de Manuel Delgado, vamos a hablar de aquel 14 de abril, pero antes, Marta, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos y republicanos días contra el fanatismo, el odio por la democracia, la educación y la libertad, tatachán, tatachán, pero lo digo de verdad. Lo dices de verdad, Manuel Delgado. Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Alguna proclama antes de empezar? Bueno, hombre, pues siempre ese Viva la República que siempre es vigente y que hay que repetir cada día. Yo no estoy de acuerdo con esto de Marta. Yo creo que el odio tiene mala... Y empezamos bien. Yo creo que el odio tiene mala reputación. Sí. Yo soy una persona llena de odio. O sea, que no odio a nadie. Pero odiar, digamos, o sea, odio la injusticia. Por ejemplo, odio el fascismo, o sea que el odio... Hay cosas que son odiables. Sí. Claro. Es verdad, sí, tienes razón. Mira, claro. Es cierto, la próxima vez me muerdo la lengua. Pienso dos veces. No está mal, porque así has dado pie a, Porque hay que matizar, claro. Odiar. Es muy relativo, es muy elástico, me encanta esa expresión. Que una cosa sea muy elástica siempre. Y muy lábil, elástica y lábil, es precioso. Ahora vamos a hablar de ese aniversario de la proclamación de la Segunda República, pero algo más reciente, quiero contaros y les quiero contar a los oyentes. Ayer se incorporaron nuevas palabras al Diccionario Histórico de la Lengua Española, al Diccionario Histórico de la RAE. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la cadena SER, muy buenos días. Hola, buenos días. Pepa, estamos hablando del Diccionario Histórico, ¿no? En el que se recogen las etimologías, la historia de las palabras, las referencias en prensa, es eso, ¿no? Exactamente, es un diccionario que pretende escribir la biografía de las palabras en el que trabaja la RAE, pero también muchas academias en español, y como decías, Ángel, su objetivo fundamental es ese, el de ofrecer a filólogos y al público en general también aquella información relevante sobre la historia de las palabras para que les permita pues interpretar los textos del pasado, pero también los del presente, ¿no? Y saber cuándo se usaron por primera vez, cómo, todas estas cosas. ¿Y qué palabras se han incorporado en esta ocasión? Pues mira, hay varias familias de palabras, pero destaca, ya casi por el carácter histórico, aunque lo estemos viviendo en este momento, todas las pertenecientes a la familia coronavirus, por ejemplo, coronaplauso, coronavirología, covidioma, covidiccionario, así lo explicaba la coordinadora del equipo central de este diccionario, Mar Campos. Palabras que llegan a nuestras vidas de la mano de la prensa, de las recomendaciones de Fundeurrae y de los primeros estudios de los especialistas sobre estos neologismos. Entran también otras familias de palabras, como instrumentos musicales, trompa, clavecín, también sobre armas y máquinas bélicas, algarrada, almajaneque y sobre ropa, como chal. Así, de momento, se ha alcanzado la cifra de 6.325 artículos en este diccionario. ¿Y se puede consultar en internet? Sí, y os digo que es un poco adictivo porque quieres estar mirando todo el rato. Por ejemplo, de las palabras que has dicho que se habían incorporado de la familia en relación con el coronavirus, mira a ver qué dice porque lo has dicho y yo, la verdad, yo creo que no lo he pronunciado en ningún momento desde que estalló la pandemia. ¿Qué dice de coronaplauso? Pues mira, a ver, es aplauso sincronizado de la población para agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus. Y dice también, además de la definición, que se documenta por primera vez en agosto de 2020 en un artículo de Gutiérrez Rodilla, ¿no? Epidemias y Salud Global, así se llamaba. Y también dice que esta voz, pues lo que quiere decir es que se informa, es un neologismo surgido durante la pandemia. Te dice además, pues hay cuatro documentos que hacen referencia a este término. Todo eso. Corona aplauso. Pepa Blanes, muchísimas gracias. Gracias, que os vaya bien. Hasta luego. No sé, Marta, si hubieras incorporado alguna palabra. Yo con lo que alucino es con que hayan incorporado almajaneque y chal al mismo nivel. Claro, mira, yo me he apuntado, o sea, me he quedado impresionada de que hayan incorporado trompa y claro, chal, porque... Es como que ya estaba... ¿No estaban? No estaban para nada. Y yo lo que incorporaría, yo incorporaría entero el diccionario de Col y el de Darío Adanti, que me parecen absolutamente maravillosos, sí. Y revisaría significados de palabras que ya están como libertad. Y otras palabras, pues a ver, las suprimiría para ver si con este no verbo, el verbo no se hace carne y de
desaparecen la pobreza, la desigualdad. Eso hoy, como verás, bien. Estoy muy chupiguay, Manuel. Está muy social, está en un momento hasta un punto naif. Estoy naif, ¿y sí. Tú incorporar, ¿y tú, Manuel, incorporarías alguna palabra? Primero me he quedado sorprendido de que la Academia diga que esto del coronaplauso es un aplauso sincronizado. Como si hubiera aplausos que no fueran sincronizados. Aunque habría que ensayarlos, aunque sea únicamente por pura vanguardia. Bueno, palabras, claro, pero es que esto la Academia, bueno, esto que digamos, esto a quién le importa. Fíjate, he entrado, por ejemplo, no está sin par. Bien, mira, escucha. Claro, ¿tú crees que esto es un aplauso sincronizado? Claro. Pues están aplaudiendo al líder del Partido Popular que acaba su intervención ahora mismo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece? Que aplauden a la vez, es que tiene sentido. Claro. Igual que los minutos de silencio, es un tema apasionante, pero no es el tema de hoy. Pero no, decía esto de palabras que no están y que en cambio son de uso habitual. Por ejemplo, simpa, de truquicuel, por ejemplo, no sé, hasta luego. Hasta luego. Yo lo he oído, digamos, no sé, por ejemplo, peñuqui, fiestuqui, ¿por qué no están en el diccionario? Porque oye, a lo mejor están ya pasadas de moda incluso, ¿eh? Bueno, pero es igual. No, tendría que recogerlas, es verdad, porque es el diccionario histórico. Es verdad, es el diccionario histórico. Me corrijo, luego, sí. El homenaje que ha hecho Marta, muy acertadamente, al diccionario de Goy. Es más, te juro que viniendo para acá, pensaba que podríamos incorporar ese diccionario maravilloso que debería ser homologado por la Real Academia, el AstraZeneca, que sería básicamente un tipo de virus que se inyecta esencialmente a astronautas. El AstraZeneca. eso es muy diccionario de Cole, es verdad. Es que me vienen permanentemente a la cabeza y creo que sería inagotable. Y es una pena que, no sé si se ha reeditado, pero es una maravilla. Ángels Barceló. En 1972, en los últimos años del franquismo, Joan Manuel Serrat publicó su disco Miguel Hernández y por fin empezamos de nuevo a escuchar y a cantar algunas palabras, algunas frases, algunas ideas que durante mucho tiempo estuvieron prácticamente prohibidas. Serrat nos trajo La libertad de Miguel Hernández, ese Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Y hoy que han pasado 90 años exactos del 14 de abril de 1931, vamos a acercarnos al día de la proclamación de la Segunda República y a la Segunda República. Y lo vamos a hacer desde la literatura, desde todos esos escritores, novelistas o poetas, algunos de ellos escribiendo desde aquí, muchos escribiendo desde el exilio. Y empezábamos con Miguel Hernández. Marta, ¿quién es Miguel Hernández para la literatura de los años 30 en España? Bueno, Miguel Hernández es una voz fundamental, es un hombre que desde mi punto de vista renovó la poesía española fundiendo lo más tradicional con la vanguardia desde una intuición lírica absolutamente sensacional y demostró que se puede practicar el oficio de escribir desde lugares que no tienen nada que ver con las élites, ¿no? Y que se puede hablar de cosas cotidianas y muy urgentes. ¿Y hay un nombre o un par de nombres representativos de la literatura de la Segunda República? Bueno, pues aparte de Miguel Hernández, a mí, Ángels, no me puedes hacer esto de pedirme solamente un par de nombres porque esto va en contra de mi naturaleza enumerativa y escorpiónica, y entonces uno o dos me resulta imposible porque es la época en la que coexistieron distintas generaciones, es una época inquietísima de transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, también de la literatura, y es la época de eso, de Lorca, de Hernández, de las Sombrero, qué difícil de César Arconada, wow. Importantísimo representante de la narrativa social de preguerra, Río Sender, El Blocao de José Díaz Fernández, intelectuales femeninas como Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Dolores Ibárruri, Federica Montsen, que además de ser ministra de Sanidad, ella escribió textos sobre anarquismo y escribió relatos también, que esto hay gente que no lo sabe, ¿no? Y luego no podemos olvidarnos de que todo esto se truncó con la guerra y tenemos una literatura del exilio absolutamente brillante, La forja de un rebelde de Barea, La memoria de la melancolía de María Teresa León, Max Aub, Ayala y la renacida Luisa Carnés, de la que luego creo que nuestra invitada nos va a hablar. Manuel, ¿qué decías?
No, no, me iba a colar Barea porque me faltaba en la lista y veo que al final ha aparecido, cosa que me alegra. Pero sí, realmente es un... Menos mal. Ay. No, digo, ahí te veo. Pero coincides con Marta que es difícil destacar uno o dos. Sí, pero además hay una cosa importante que es que, claro, estamos, yo, al menos yo tengo claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta película histórica que se llama España, pero es, digamos, los otros, digamos, aquellos que no están ni mucho menos en mi línea, también produjeron figuras interesantes. A mí Sánchez Mazas me interesa mucho. Por ejemplo, el caso de Unamuno, que me parece fascinante en todos los sentidos, con sus contradicciones y sus paradojas. No sé, San Rodríguez o Jiménez Caballero. La relación entre lo que luego fue el fascismo y las vanguardias de los años 30... es muy interesante, porque hay una línea un poco, digamos, lábil, en efecto, que no sí. creas que siempre se paró claramente un lado del otro. Luego, no es que se separaron, es que se mataron. Pero había, digamos, esa edad de oro, edad de plata de la que hablaba Mainer, habían de los dos bandos, porque fue productivo incluso por parte de aquellos que luego se enfrentaron. Y a toda esa lista que tú numerabas, Marta... ¿qué les unía, si es que les unías a algo, ¿no? Les unía algo, yo no sé si más el contenido o la forma, ¿tenían así como un hilo que les identificaba? Vamos a ver, yo desde mi modesta visión de la literatura, tú ya sabes, Ángels, que a mí me cuesta mucho separar el contenido de la forma, porque creo que en las disciplinas artísticas el cómo se dice un texto es en el fondo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces en este periodo muy especialmente yo creo que esto se concentra en la búsqueda de la libertad de la que llevamos hablando desde el principio. Entonces esta búsqueda de la libertad concilia la vanguardia con la tradición en el caso de Lorca, Alberti, Miguel Hernández, o también calcifica en nuevas fórmulas del realismo testimonial y reivindicativo, como sucede en el caso de César Arconada con La Turbina, que es una novela del año 30, o Tea Rooms de Luisa Carnés. La renovación en el teatro tampoco es nada desdeñable. Tenemos La Barraca de Lorca y tenemos el teatro ambulante de Casona, del que habría que hablar un poquito. Pues quiero, vamos a hablar de todo ello porque incorporo una nueva voz. Antes lo apuntaba Marta, ella es Raquel Arias, es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, organiza todos los años en esta universidad las jornadas sobre literatura y cultura de la República. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, te traslado la misma pregunta que le hacía a Marta. ¿Es el contenido o es la forma lo que une a los literatos de la Segunda República? Pues yo estoy de acuerdo con Marta en que no se puede separar ambas cosas, pero me parece más interesante hablar de lo que les separa que de lo que les une. Porque, bueno, lo que les une es la vanguardia, creo que eso está claro. Pero una vez establecido eso, si vemos en qué podemos diferenciarlos, bueno, pues ahí tenemos esa etiqueta de la generación del 27, que yo creo que ya es necesario revisar y que deberíamos llenarla de contenido porque no dice nada. ¿Cómo es posible que en una España en la que están pasando las cosas que están pasando, lo recordemos por un centenario de sí, por un número. De Góngora? Sí, por un número que además, bueno, muchos de ellos no quisieron asistir a esa celebración. Buñuel se negó y se fue a celebrar el centenario de Goya. Y bueno... hay esa literatura elitista, esa literatura que está, pues sí, renovando la forma y que está jugando, está haciendo arte por el arte, que tiene mucho que ver con la deshumanización del arte de Ortega, y ahí hay un grupo de gente importante, que es lo que hemos heredado. Y yo creo que tenemos que empezar a revisar la tradición literaria que hemos heredado. Porque hoy en día, bueno, Marta ha nombrado algunos de ellos, pero creo que el gran público no conoce lo que es la literatura de avanzada. Y ahí hay un corpus de obras, de escritores y una fuerza renovadora que además va unida a un compromiso político muy claro, que es en España en ese momento el proletariado ha tomado conciencia de su situación y hay escritores que están dando cuenta de eso. José Díaz Fernández es el que escribe el libro teórico que es contrario a la deshumanización del arte, que es el nuevo romanticismo, que es un texto fundamental. ¿Por qué crees que no se conoce? ¿Porque en ese paréntesis murió todo? Bueno, por un lado murió todo y luego porque estamos, muchos de esos autores se están recuperando, Luisa Carnés es un ejemplo, pero los estamos recuperando desideologizando lo que hicieron, ¿no? Es decir, estamos recuperando qué bien escriben, qué bien... Sí, pero no, es que estaban proponiendo una España distinta, estaban proponiendo una revolución, estaban empoderando a la clase trabajadora. La novela Tea Rooms, si no hacemos una lectura tanto de género como de clase... no la vamos a entender. Yo cuando dicen, es la escritora olvidada de la generación del 27. No, Luisa Carnés no puede estar incluida en la generación del 27 porque no es como esos escritores burgueses, elitistas, que
que sí, que están reivindicando cierta libertad, pero que no tiene nada que ver con la conciencia de clase que tienen. Ahora voy con vosotros. ¿Quién es Luisa Carnés? Luisa Carnés es una mujer que viene de una familia trabajadora, es una niña que con 11 años está trabajando en un taller de sombrerería, que hablando de la sin sombrero, qué interesante, ¿no? Sí, que mientras las mujeres burguesas están reivindicando la transgresión a través de la indumentaria, bueno, pues esta mujer obrera, está fabricando sombreros en un taller desde los 11 años. Pero ella consigue incorporarse al mundo de la escritura a través sobre todo del periodismo, que va a ser el camino que muchas de ellas van a encontrar. Y Luisa Carnés representa para mí la toma de conciencia de lo que es la mujer obrera. Y habla desde ahí, desde esa posición. Y eso lo hemos perdido. Esa tradición durante lo que fue la dictadura y después, la hemos perdido. Y hay que recuperarla porque es nuestra y debemos reincorporarla a nuestro presente para ver que hay otros referentes que no son solo los grandes nombres que todos sabemos. Manuel, ¿vas a decir algo? Realmente no he abierto la boca, pero no puedo negarme. Cuando negar te digo así, como que tomas aire, pienso, ahora sí, va. Sí, porque hay una cuestión que se me plantea, que es ese papel que jugó la vanguardia y que en efecto tan vinculada está a lo que sería una perspectiva de emancipación humana y liberadora. Pero ¿cómo explicas, por ejemplo, que una parte de esa vanguardia acabara justamente abrazando el fascismo? El caso de Jiménez Caballero, que acabo de mencionar, por ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Mainé se menciona el papel que jugó Ledesma Ramos en el contexto de las vanguardias, pintores como Ponce de León, Neville. Es decir, esa que también se reprodujo en toda Europa, esa parte de la vanguardia que en efecto acabó vistiendo camisas de colores azul, negro o pardo. ¿Cómo se explica? Porque en el fondo, digamos, Jiménez Caballero era de hecho fue quien impulsó el primer cineclub y animó a Buñuel. Digamos, ¿por qué unos por allí y otros por allá? Raquel. Bueno, yo creo que efectivamente el fascismo es un ismo más de esa época, es vanguardia, claro que es vanguardia, está proponiendo una serie de cambios muy radicales, pero en contra de los intereses de la clase trabajadora. Entonces ahí hay una división clara y es a partir de 1917 cuando el mundo va a girar en otro sentido. En España la Revolución Rusa y lo que representa la Unión Soviética va a tener una influencia enorme en la cultura, sobre todo en la cultura popular, porque no podemos olvidar que hay una gran producción editorial, aparecen editoriales que van a recuperar toda esa literatura y que la clase trabajadora está demandando. Pero sí, es que si no hacemos lecturas ideológicas nos pasa esto, que no entendemos cómo es posible que, claro, es que se posicionan los modernos, digámoslo así, se posicionan o bien en defensa de los intereses económicos de las clases pudientes, que sería el fascismo, o bien en defensa de las clases de los trabajadores. Entonces cometemos el error de pensar que es un grupo claro, mucho más homogéneo claro, de lo que era realmente. Es que no, no lo era, es que no lo era. Era un grupo muy heterogéneo y a mí me interesa mucho, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Raquel y me interesa mucho la pregunta de Manuel. El otro día nosotros estábamos hablando sobre Ezra Pound. Ezra sí. Pound es un ejemplo... el mejor poeta norteamericano es un ejemplo maravilloso, el mejor poeta estadounidense del siglo XX y Ezra Pound, desde su concepto de la usura y desde su crítica al dinero y desde su visión negativa del capitalismo, acaba abrazando posiciones mussolinianas. O Céline, o Mishima, entonces, o La Rochelle. Claro, hay veces que hablamos de una manera muy taxativa y sí, no nos damos cuenta de las ramificaciones claro, que conectan unas cosas con las otras. Y respecto a lo que ha dicho Raquel, del silencio que se ha arrojado sobre estos escritores y estas escritoras que representaban la voz de una clase obrera, claro, hay que pensar en el franquismo y hay que pensar que ahora se los desideologiza para darles categoría y durante mucho tiempo se les quitó prestigio literario porque la literatura manchaba. Digo, la literatura no, perdón, la política manchaba la literatura, ¿no? Entonces, siempre ha habido una razón para que Luisa Carnés, César Arconada, Armando López Salinas fueran expulsados del canon. O bien porque eran demasiado políticos y entonces eso les hacía panfletarios, o bien ahora se les desideologiza quitándoles, quiero decir, a su intención comunicativa como escritores, su objetivo fundamental. Y en esa heterogeneidad que decíamos, Raquel, ¿también hay diferencia entre los que escriben desde el exilio o los que escriben desde dentro?
Sí, claro, ahí hay una frontera casi insalvable, ahí hay un abismo. Claro, es cierto que el exilio está marcado por la nostalgia de haber perdido su país y el proyecto vital que tenían todos ellos. Y en el caso de las mujeres, a mí me parece que también tenemos que ser conscientes de que la mujer nueva que anuncia la República, que la anuncia, que está en la Constitución de 1931, esa mujer es una de las principales víctimas de la Guerra Civil. Esa mujer nueva queda sepultada en las cunetas de la guerra. Y para las mujeres, por ejemplo, el caso de Luisa Carnés es muy representativo. Luisa Carnés, antes de marcharse al exilio, escribió unos textos claramente feministas, feministas y proletarios. Pero después, los textos que va a escribir, y pienso en la última novela que se publicó póstumamente, que es El eslabón perdido, ese impulso feminista desaparece. Desaparece porque, claro, hay que ubicarse en un nuevo país, en un nuevo contexto histórico, en una sociedad que no se conoce. ¿Pero tú crees que ella cambia como persona o es el contexto que lo obliga a escribir algo en lo que ella no está totalmente de acuerdo? Qué difícil saber eso, qué difícil. Yo creo que de repente hay prioridades y la lucha contra el fascismo se convierte en una prioridad para todos estos exiliados. Ellos quieren volver a España y están convencidos que después de la Segunda Guerra Mundial van a poder volver y que, bueno, hay una serie de esperanzas que se ven truncadas muy pronto cuando Estados Unidos empieza a apoyar a Franco. Y bueno, yo creo que de repente el feminismo queda en un segundo plano y en España, por supuesto, lo que se está escribiendo en España en los años 40, 50, 60, es que no tiene nada que ver ni con lo que se había hecho en los años 30, que era mucho más avanzado, ni con lo que están haciendo los escritores en el exilio. Hay una novela de Carlota O'Neill, por ejemplo, que se llama Amor, historia de una desintoxicación. Uh-huh. Bueno, es un texto fascinante. ¿Y por qué la izquierda se opone al voto femenino? Tengo una pena, una pena que me mata. 90 aniversario hoy de la proclamación de la Segunda República con Marta Sanz, con Manuel Delgado, con Raquel Arias, que es profesora de la Universidad Autónoma. Manuel, solventado el problema de la publicidad, ¿qué ibas a decir? Creo que ya lo he dicho, que cómo se resuelve ese aparente enigma, al menos desde la perspectiva actual, de que fuera la izquierda quien se opusiera al voto femenino durante la República. Bueno, Luisa Carnés tiene un artículo que se llama Las mujeres no han votado y ella lo explica ahí fenomenal, ¿no? Las mujeres necesitan una instrucción y ella defiende además que el voto es una responsabilidad. Para votar no vale opinar, hay que estar preparado, hay que saber, hay que tener una serie de conocimientos y ella defiende que las mujeres tienen que instruirse antes de poder participar en esa democracia. Ya no está en contra de que las mujeres voten, la izquierda no está en contra de la, pero del voto. Decía que las mujeres no eran capaces de pensar por sí mismas. Bueno, en ese momento el miedo es que efectivamente las mujeres acaben votando lo mismo que votan sus maridos o lo que les indica el confesor. Claro, eso es además una visión muy restringida porque eso en todo caso serán las mujeres de una clase media muy influidas por esa iglesia católica, pero en la España de la época eso no es la mayoría. De hecho, hay que pensar una cosa, cuando las mujeres votan en el año 36, quien gana es el Frente Popular. Antes de cerrar el rinconcito de Marta, hoy nos quieres hablar de Rafael Chirbes, como pues, ese hombre que consiguió explicar desde sus palabras el republicanismo, ¿no? ¿Qué ha hecho por poner en el mapa la cultura de la Segunda República? Bueno, él ha escrito ensayos muy interesantes hablando de autores de la Segunda República y sobre todo del exilio. Tiene unos ensayos brillantísimos sobre Max Au y su laberinto mágico, pero yo ahora que he tenido la oportunidad de leer sus diarios, que se publicarán en breve, todavía no están publicados. Además de Max Au, él coloca en primer plano la figura de Corpus Vargas, cuyas memorias, los pasos contados a Rafael Chirbes, le hacen recordar los pocos juguetes que él tenía de pequeños. También en sus diarios recoge la crítica de Vargas, al flamenquismo. Esto es una cosa curiosísima, que junto el primorriverismo, el populismo borbónico, ya que estamos hoy en el... Y el cuplé patriótico definen, según Chirbes, lo popular durante el franquismo. Luego, de hecho, tiene que llegar Vázquez Montalbán, por ejemplo, para hacer esas recuperaciones maravillosas que hace del cuplé y de la copla, ¿no? Entonces, me encanta cómo unos autores nos llegan a través de otros autores, y precisamente del republicanismo galdosiano
me invitó a hablar Raquel Arias, a la autónoma, y era un republicanismo que, por supuesto, aún no había vivido la Segunda República, pero que ya se centraba en la idea de soberanía nacional, combatir el fanatismo católico, la necesidad de la educación, ¿no? Entonces es fascinante cómo aparecen esos hilos subterráneos que a veces están opacados por otras figuras de temas. Es que yo creo que la charla de Raquel hoy ha sido muy muy buena, sí, y válida precisamente por eso, claro, por descubrir esos hilos y no quedarnos solo en la superficie. Y porque ha sabido contestar a las preguntas difíciles. Bueno, no te creas. Yo quería soltar otro hilo, además de Luisa Carnes, hay que leer a Andrés Carranque de Ríos. Sí, sí, claro. Pues, Andrés Carranque de Ríos. Sí, hay que recuperarlo, pero ideologizadamente, ¿no? Como claro, se está recuperando. Claro. Sí. Pues Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta pronto, hasta luego. Raquel. Adiós. Venga, y ahora 90 años de la proclamación de la Segunda República desde otra perspectiva. El domingo 12 de abril se habían celebrado elecciones municipales. Los partidos republicanos ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia. La madrugada del 13 al 14, martes, se empieza a proclamar la República en Eibar y en Vigo. La mañana del 14 en Valencia. A mediodía se proclama la República Catalana. En Madrid se reúne el Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora. Se izan banderas republicanas en el edificio de Correos. Hoy es el Ayuntamiento de Madrid. Y los madrileños se tiran a las calles camino de la Puerta del Sol, donde se encuentra en aquel momento el Ministerio de la Gobernación. Hoy es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A las 8 de la tarde se proclamaba la Segunda República en la Puerta del Sol. A la misma hora, a menos de medio kilómetro, el rey Alfonso XIII se despedía en el Palacio de Oriente de nobles y grandes de España antes de salir camino de Cartagena, donde embarcaría en el Príncipe de Asturias rumbo a Marsella. En los gramófonos y en la radio, todavía muy joven, triunfaban entre otras melodías como este intermedio de la zarzuela La leyenda del beso, de los maestros Aramburu y Paso, con libreto de Reollo. Era la España del 14 de abril de 1931, la de la proclamación de la Segunda República, y que hoy, en este 90 aniversario, nos sirve para visitar espacios urbanos que en el pasado fueron símbolo de cambios históricos. En esa Puerta del Sol, que hace 90 años estaba abarrotada y llena de banderas y pancartas, hoy está Eva Cruz. Eva, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Tenemos en la imagen, en la cabeza, esas imágenes que yo estoy describiendo de ese 14 de abril del 31. Hoy, 14 de abril del 2021, ¿cómo es esa plaza? Nada que ver, Ángels, poquísima gente, la gente toda con mascarilla y una discreta pero constante presencia policial que indica que aquí, pues a veces pasan cosas. El día está nublado, hay casi más palomas que personas, unos pobres voluntarios de ONG pidiendo gente solidaria y gente paseando, se sabe si que son turistas porque miran hacia arriba, los madrileños más bien miramos hacia abajo. Yo estoy junto al Oso y el Madroño, la estatua que está aquí entre la calle Alcalá y la carrera de San Jerónimo desde el año 67. Sol no es ya Madrid dentro de Madrid, que es España dentro de España, sino que es como la Roma de Madrid. Todos los caminos conducen a Sol. De aquí salen 10 calles, entre ellas la más larga, la calle Alcalá, la más comercial, Preciados, la más histórica, la calle Mayor, la más política, la carrera de San Jerónimo, o la de peor reputación, que no sé yo si se la merece, que es la calle Montera. Estoy en el kilómetro cero en muchos sentidos, no solo porque de aquí salen todos los caminos, tres líneas de metro y dos de cercanías, sino que desde aquí, desde el año 1909, parten también todos los años. Porque aquí tomamos las uvas, o vemos este lugar por la tele, o escuchamos por la radio el clon, 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 clon del reloj de la Real Casa de Correos. Para quien no conozca Madrid, Sol es casi un lugar de ficción, porque es la plaza donde cargaron los mamelucos contra el levantamiento del 2 de mayo de 1808, según se lo contaron a Goya.
También es la plaza donde vivía Juanito Santa Cruz, el guapetón, que estaba tan enamorado de Fortunata como de Jacinta, o la plaza donde Max Estrella se dirige al ministro de la Gobernación, que estaba aquí. Es una plaza cargada de historia. Gracias, Eva. Vuélvete para la radio. Yo no sé, Manuel, si cuando tú paseas por las ciudades vas pensando en los momentos históricos que se han vivido en algunos de sus espacios. Muy bien por Eva, ¿eh? Bien, ¿eh? Sí, porque yo creo que en la puerta solo hay policía porque... A veces pasan cosas, hostia. Yo no puedo encontrar una forma mejor de definir nuestro rincón, que es una esquina. Y luego, básicamente, eso de que, pues, es verdad, no hace falta que busques los lugares históricos por una guía turística. Tú, digamos, te metes en cualquier ciudad, te dejas llevar y más tarde o más temprano acabarás ahí, porque de una manera natural, las riadas, el otro día hablábamos de eso, las riadas de gente, digamos, normal, la gente que va y viene, gente que va de compras o que... Siempre te acabará llevando a esos sitios, sí. Que son donde se va. Y en efecto, claro, con Día de la República y tal, se fue nadie convocó, seguro que nadie convocó a ir a la Puerta del Sol a proclamar la República. Pero, ¿dónde si no? Claro, iba a decirte, pero nadie pensó que se pudiera hacer en otro sitio que no fuera la Puerta del Sol. Por eso, digamos, es como una cosa como telepática, como si fueran ondas magnéticas hipnóticas que de pronto te dicen, hay que ir ahí. Ah. Y tú sabes que hay que ir ahí. En ciertos momentos no hace falta que preguntes dónde quedamos. Oye, una cosa. Mira, estaba pensando esto de dónde quedamos. Yo te propongo que un día hablemos de dónde quedamos. Vale. O sea, porque la idea es que una ciudad en el mapa parece hecha de retículas, de unas rayas y tal, que es la que tú ves desde un avión cuando vas por encima, pero no todas las calles valen igual. De igual forma que las multitudes, los colectivos de una forma u otra tienden justamente a ir a un sitio, también hay que preguntarse por qué escogemos ciertos lugares para quedar con alguien. No me abras este melón, déjame que me quede. Lo abrimos para la semana que viene. Es que es muy interesante. Ya, bueno, pero hoy estamos en el melón, bueno, de sí, los lugares. Bueno, pues es lo mismo, solamente que, porque sí, que en lugar de quedar dos, tres o cuatro, quedamos miles. Pero en el fondo tampoco es tan diferente, pero sí es verdad. En efecto, digamos, hay los sitios a los que hay que ir. Y no hace falta que nadie te llame porque tú sabes que es el sitio el que te llama. Yo, bueno, yo cuando paseo por Madrid, de lo que me hago muchas veces consciente es de todas mis ignorancias. O sea, porque luego veo programas en la televisión que señalan casas, lugares, plazas donde han ocurrido hechos históricos absolutamente fascinantes de los que yo no tengo ni la menor idea, ¿no? Y estoy de acuerdo con que muchas veces los lugares no los buscas, sino... que te los encuentras, sí, y a veces claro, lo que vas buscando son lugares más pequeñitos, más cotidianos. El otro día me quedé muy triste porque al hablar de los ríos no hablamos del Sena y la Guigoche, sí, y la Guidroite, sí, y todas estas cosas. Y yo, por ejemplo, en París los cafés de Montparnasse los fui visitando con mucha devoción por quien se había tomado allí sus copitas, y de hecho yo ahora en Madrid tengo mucho cuidado a los cafés a los que voy, no vaya a ser que los historice. Hay una cosa de todas formas que dices, a veces descubro con un programa de televisión los sitios, sí, donde pagas, sí. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención de Madrid son las placas. Yo, sí, creo que no hay una casa que no tenga una placa que diga que ahí vivió, ahí nació, ahí murió o ahí pasó. Y eso únicamente para personajes más o menos importantes. Pero, sí, si tuviéramos que hacer una placa para todos nuestros lugares, sería algo por el, sí, estilo. Pero yo no sé si en Barcelona de verdad hay tantas placas como en, no, Madrid. A mí es que me llama muchísimo la atención la cantidad de placas que hay en Madrid. Mira, hemos arrancado en la Puerta del Sol. Nos vamos ahora a otra plaza que seguro que trae muchos recuerdos a Manuel y que también forma parte de la historia, que es la Plaza San Jaume en Barcelona. Ahí está Núria Pujadas. Núria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Núria, ¿cómo está hoy esa plaza y qué grandes momentos se han vivido ahí en ese espacio? Pues mira, ahora mismo la fotografía es de un día nuboso, plaza con apenas movimiento. Antes de la pandemia aquí, si la conocéis, pues siempre solía haber grupos de turistas, incluso grupos que cruzaban con bicicletas alquiladas, algunos escuchando pues guías turísticos contando la historia que esconde en la fachada tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat. Y ahora pues básicamente veo taxis cruzando, furgonetas descargando y barceloneses pues yendo y viniendo del metro, o muchos yendo a buscar también el café de media mañana en las cadenas que han sustituido pues algunos comercios históricos. Uno de los que ya no está, por ejemplo, es la sastrería de Ulufeu, que ahora mismo el local está vacío, está en un lateral de la plaza. Y es una tienda que inmortalizó pues algunos momentos históricos que todos guardamos en la retina, aunque no los hayamos vivido, justamente el que hoy se cumplen 90 años, ¿no? El 14 de abril del 31, el republicano Lluís Companys, desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, proclamó la República Catalana con la euforia de haber ganado pues las elecciones municipales pocos días antes. Y poco después lo hizo el presidente Francesc Macià desde este otro balcón, justo que tengo girándome en esta plaza, desde el balcón de la Generalitat, donde
Hoy sigue colgado, por cierto, esta pancarta en favor de la libertad de opinión y de expresión. En estos días del 31, Ángels, en estos adoquines que yo estoy pisando ahora mismo, no se veía ni uno, porque estaba pues la plaza llenísima de gente, solo se veían cabezas y sombreros, y tampoco había las vallas que ahora mismo también custodian pues tanto la entrada del Palau de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, porque aquí en Barcelona y en la Plaza Sant Jaume, pues a veces, como decíais antes, también pasan cosas. Esta proclamación del 31 duró poco, después llegó otra, la del 6 de octubre del 34, Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que duró también pocas horas hasta la madrugada siguiente. Más allá de la política, esta plaza también es muy conocida porque por la cultura popular, por ejemplo, por las fiestas de la Mercè, aquí actúan los castellers, pero es el epicentro político y en los últimos años, esto sí que lo hemos vivido mucho más de cerca, pues también se han vivido pues muchas cosas. Sin ir más lejos, pues el 2017, el 26 y 27 de octubre, hubo también aquí pues muchísima gente que se reunió el 26, pues después de una manifestación estudiantil, justamente para pedir a Carles Puigdemont que no convocara elecciones, que era pues su intención inicial, y toda esta presión pues el 27 de octubre desembocó en lo que ya conocemos, en la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament, y fue en esta misma plaza donde estoy yo ahora mismo, donde después se concentró pues muchísima gente pidiendo justamente que Puigdemont saliera al balcón, pero esta salida en este caso pues no se produjo como si nunca, se produjo nunca pasó. Hace 90 años. Nuria, muchísimas gracias. Venga, hasta ahora. Sería el equivalente, ¿no? También al final todo te lleva a la Plaza Sant Jaume, Manuel. Bueno, yo puedo, digamos, matizar o disentir de la directora del programa. Sí. Porque digamos, no es como en Madrid. En Madrid hay, digamos, un centro que es al tiempo político y social, que es la Puerta del Sol. En Barcelona, digamos, si hay una movida, uno podría tender a ir a la Plaza Cataluña. Sí, también, o sea, es, digamos, verdad. Porque es, claro, es que cada ciudad tiene su propio mapa, sí, moral, ¿no? Oye, no podemos acabar el programa sin recordar que la República perdió las elecciones en el 31. Y no vamos a terminar el programa sin irnos a París, si me dejáis un momentito. Cuidado. Qué bien. Plaza de la Bastilla, Irene Casado, corresponsal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué simboliza esa plaza en la que tú estás para los franceses y cómo es? Pues mira, a día de hoy es una plaza llena de tráfico, de coches, de autobuses y de motos. Pero más allá de este tráfico que tanto critican los parisinos, a un lado de la plaza se encuentra hoy la Ópera de la Bastilla, una de las óperas más importantes de la capital, y también una enorme columna de color verdoso, coronada hoy con un ángel de color dorado que mantiene en una mano una antorcha y en la otra unas cadenas rotas, que simboliza justamente la liberación del pueblo francés. Es que a pesar de que hoy apenas quedan vestigios de la fortaleza de París, se encontraba justamente aquí. Y esta fortaleza en el siglo XV fue utilizada por la realeza para encarcelar a sus opositores políticos y a todo aquel que criticase a la corona. Y fue el 14 de julio de 1789 cuando 50.000 parisinos dijeron basta justamente al despotismo de la corona y asaltaron la fortaleza, iniciando aquel día lo que conocemos hoy como la Revolución Francesa, el primer acto que marcó justamente el final del antiguo régimen y el paso hacia una sociedad más libre e igualitaria. Y para un tema bastante curioso, un detalle que quizás algunos de nuestros oyentes no conozcan. Por aquel entonces la prisión solo contaba con 7 prisioneros, incluso el rey Luis XVI tenía pensado cerrarla. Por lo tanto no fue un acto estratégico, fue realmente un acto simbólico de revolución, de plantar cara justamente a la corona. Irene, muchísimas gracias. Ángel, escucha, déjame, dime. Creo que debemos aclarar a los oyentes de que la alusión a la Bastilla no quiere decir que nuestra ansia de república pase por la guillotina de nadie. No, no tiene por qué. Bueno, como hemos empezado con el odio, Manuel. ¿Tú crees? A lo mejor no hace falta aclararlo, Manuel. Hombre, no sé, digamos, de pronto hablamos de la República y vas a la Bastilla directamente, pues digo, hombre, vamos a aclarar las cosas porque, no, hombre... Cada cosa es un momento histórico y sus cosas y su historia. Exacto, ya está. Lo que es maravilloso es cómo los hitos históricos urbanos se van vivificando, es como la enredadera en el muro, cómo se superponen las grandes historias con las pequeñas historias. Y con esto que dice Marta, Manuel, ¿tú crees que los grandes hechos históricos son sobre todo urbanos? Sí.
Es que las ciudades nacieron para la libertad, pero no ahora, digamos. Las ciudades siempre fueron, digamos, republicanas. En la antigüedad fueron, no, claro, quisieron ser republicanas. Y el modelo de ciudad-estado siempre es republicano, aunque hayan reyes, porque no es una cuestión de forma de estado, es una forma de vida. Las ciudades son republicanas por naturaleza, aunque sea un rey quien las gobierne. Y en ese sentido, claro, es lo que decía, la República perdió las elecciones, la opción republicana en el 31, pero se ganó en 41 de las capitales españolas, y eso fue lo que hizo que se desencadenara todo, pero no fue porque ganara la República, fue porque las ciudades ganaron. Te tomo la palabra, y ya se ha ido Pepe, que estaba en el control, se ha ido Pepe, para el miércoles que viene, los lugares donde quedamos. ¿Dónde quedamos? Quedamos donde siempre, hostia. Sí, no, y el problema cuando... En Barcelona, quedamos en el Corte Inglés de Plaza Cataluña. Hay tantas puertas que ahí siempre ha habido... Ángels, yo ahí he tenido Inglés, muchos momentos de confusión, ¿eh? Es la de arriba. Digamos, a mí, ¿por qué? Digamos, de pronto tiendes a pensar que es la que da en Ronda San Pere y no Puntan ella. Ya, pero yo ahí he vivido momentos de confusión. Hay una canción que dice: atochas la escalera de servicio de Madrid, atochas donde quedas con la idea de no ir. Esto es como para reflexionar. Pues ya, ¿eh? Que se la empiece a buscar. Es muy bonito este tema. Me ha encantado. La semana que viene. Y viva la República. Y viva la República. Hasta la semana que viene, chicos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿Están seguros de que es un recuerdo real y no algo que le contaron sus padres o que han visto en una fotografía? Los novelistas saben que la memoria es una invención, pero también lo sabe la ciencia. Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Un recuerdo, por vivido que sea, puede ser un recuerdo falso? Sí, es lo que la ciencia lleva demostrando desde hace décadas y cada vez más. Que la memoria es falible, es maleable, es siempre una... Dicen que una reconstrucción e incluso también una construcción. Cada vez que intentamos recordar algo, en realidad estamos reconstruyendo, incluso a veces construyendo, añadiendo cosas que no había ahí y que está llena de errores que se pueden deber en el mismo momento en que se recibe algo que se va a recordar, cuando se mantiene y sobre todo cuando se recupera. Es decir, hay posibilidad de error en cualquiera de estas fases y suele ser bastante frecuente. Pero claro, esto, por ejemplo, estoy pensando en procesos judiciales, no puede ser muy bueno. Exactamente. De hecho, afortunadamente, ¿no?, desde hace unos años la justicia está colaborando con la ciencia, con la psicología y con la neurociencia para ver muchas de estas fuentes de error, porque efectivamente afecta a los testimonios, claro, judiciales de manera importante, el cómo se entrevista, el tipo de acontecimiento, la situación, si tiene más o menos emocionabilidad, etcétera, etcétera. Pero es que también afecta, fíjate, a nuestra vida social, a nuestro círculo de amigos, afecta a la familia, al entorno familiar, e incluso afecta a la propia vida. Es decir, uno puede tener un relato de su propia personalidad y de su propia vida que está basado en hechos que no son que reales. Que no han pasado. ¿Y cuál es el síndrome de la falsa memoria? Precisamente, ¿no? Esto es un síndrome en teoría no oficial, es decir, de la psiquiatría todavía oficialmente no se acepta, pero bueno, lo ha propuesto un matemático, Peter Freight, que de hecho ha creado una fundación, la Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria, que, bueno, pues parece ser que hay muchas personas que, fruto de malas entrevistas terapéuticas, y de esto ha habido mucho y quizá todavía quede algo, basadas en hipnosis, que está muy bien, es un buen método, además muy, muy aceptable, pero que a veces, pues por sugestión, se pueden inducir, no solo por hipnosis, también por sedantes y otras técnicas, se pueden inducir recuerdos que no son reales. Y hay mucha gente que cree haber sido víctima de abusos o de malos tratos y lo incorpora a su recuerdo, a su vida, y nunca ha ocurrido. Y de hecho esto parece que a Freud le ocurrió con algunos casos que parecían que habían sido víctimas de abusos y nunca habían sido nunca víctimas había pasado. De abusos. Y un falso recuerdo se convierte en un recuerdo aparentemente verdadero por repetición, como las fake news. Sí, precisamente. Fíjate, es una técnica que ya lo sabían los nazis, porque el ministro de propaganda Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Sí. Y de hecho no hace falta 1000 veces. A veces con 10 o 15 es suficiente, incluso y con menos ahora. Y con menos. Y esa es la historia. Precisamente se pueden creer muchas mentiras pensando que son verdades. De esto además se está estudiando mucho. Y sobre todo por repetición, parece ser que el que se repita una noticia
hace que la gente se crea que es verdad, pero se lo crea hasta el punto de que incluso añaden datos que nunca han leído ni han oído y le añaden como si fuera verdad. No, esto es que es verdad, porque yo hasta lo he visto con mis propios ojos, o me lo ha dicho no sé quién y no se lo ha dicho a nadie. Y es algo que realmente es muy importante, que además ocurre en entornos donde hay mucha carga emocional, que suele ocurrir con elecciones, que además se están estudiando las elecciones del 2020 en Estados Unidos, se están estudiando como un caldo de cultivo para esta fake news y bueno, tantas otras circunstancias parecidas, ¿no? Porque realmente son entornos donde las fake news proliferan. ¿Y cómo podemos saber si un recuerdo que tenemos es falso o verdadero? Bueno, por poderlo saber, afortunadamente la ciencia está estudiando no solamente los falsos que pueden ser los recuerdos, sino ahora estamos aproximándonos a técnicas para hacer que los recuerdos falsos sean eliminados, ¿no? Y eso es precisamente lo que han propuesto unos investigadores que han publicado un artículo recientemente en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, muy bueno, ¿no? Donde al parecer, afortunadamente, no todo está perdido. Podemos revertir los falsos recuerdos. Y esta gente han empezado con una técnica muy, muy utilizada, que es que además que no falla, que es coger a adultos jóvenes, en este caso tenían 25 años aproximadamente, pero vale con cualquier edad, ¿eh? Y coger a confabular a sus padres en el experimento y decirle a sus padres, dígame dos anécdotas que no hayan ocurrido jamás en la vida de su hijo y otras dos que sí. Y luego se le trae al hijo, se le hace una entrevista y se dice, mire, sus padres me han contado que le han ocurrido estas cuatro cosas, dos que son verdaderas y dos que son falsas, que puede ser que se perdió en una ciudad o que viajó en globo o a un país absolutamente falso. Y los individuos, fíjate, al cabo de la primera entrevista dudan un poco, pero bueno, como lo han dicho sus padres, pues tiene que ser verdad. Claro. Ahí está una de las claves, ¿no? Al cabo de tres entrevistas, aproximadamente la mitad de la gente se cree a pies juntillas las dos mentiras e incluso añaden datos. Es decir, si un viaje en globo nunca existió, dicen, ah, sí, me acuerdo de cuando estuvimos a punto de chocar con un tejado. Es decir, añaden y además están absolutamente convencidos. ¿Y qué pasa si, para diferenciarlo, si es verdadero o falso, si te señalan contradicciones o razones por las que es imposible que ese recuerdo sea verdad? Claro, esa es la cuestión. Esto nunca ha funcionado. Aunque le digas, no, pero es que al final yo creo que esto, mire usted a ver si es verdad, porque o hay algún dato contradictorio, lo que usted me está contando no cuadra con lo que me ha dicho, lo que me dijo el otro día. Aún así, siguen confabulando para montar mejor esa mentira sin que sepan que es mentira. Pero entonces no hay manera de desrecordar un recuerdo. Bueno, afortunadamente esta es la idea, ¿no? En este artículo han encontrado formas de contradecir estos falsos recuerdos y que además afortunadamente preservan los verdaderos, ¿no? Yeah. Que es la idea. Lo que han hecho ha sido, bueno, cogen ahora a otro entrevistador y este entrevistador, en la cuarta entrevista, le dice al individuo, pues mire usted, tenga usted presente, sea consciente de que a veces tenemos falsos recuerdos que se pueden deber o bien a que la información no hemos sido testigos de ella directamente, sino que nos la ha contado alguien, o lo hemos visto en fotos o lo hemos leído. Y también puede ocurrir, que de hecho es lo que está ocurriendo, que cuando uno intenta recordar cosas que no son falsas, se genera una realidad que realmente es falsa. Es decir, sea usted consciente de estas cosas y haga usted conciencia, cuando intenta recordar las cosas, cuando yo le pida detalles ahora, a ver hasta qué punto su recuerdo es verdadero o no. Y afortunadamente los recuerdos verdaderos se mantenían y los falsos disminuían, desaparecían y acababan convencidos ya al final de que no era verdad. Porque a partir de qué edad tenemos recuerdos, porque es verdad que hay gente que puede decir eso, ay, sí, yo me acuerdo la primera vez que me sacaron en cochecito, dices, mire, eras muy pequeño, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor es que has visto una foto o te lo han contado. Sí, yo me encuentro mucha gente y además yo, como este tema además lo doy en clase, ¿no? Pues hay mucha gente que me dice, no, pues yo recuerdo cosas de cuando tenía 3 años. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. Bueno, a ver, podría ser alguna excepción de estas raras, ¿no? Que siempre hay, pero hay un fenómeno que se llama amnesia infantil, que en tiempo de Freud se pensaba que era porque se inhibían recuerdos malos, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, la idea es que los circuitos neuronales entre el hipocampo y la corteza cerebral que sirven para guardar los recuerdos en la memoria todavía no están maduros a esa edad. No maduran hasta una media de 5 años, pero bueno, puedo decir entre 3 y 7. ¿Y esto qué quiere decir? Que recuerdos episódicos concretos antes de esta edad no se guardan nunca jamás. Nos los creemos porque nos lo han contado nuestros padres. O hemos visto la fotografía. Vemos la imagen de lo que ocurrió. Manuel, muchísimas gracias. A ti, encantado. Un beso. Hasta luego. Yo vi un hombre desaparecer poco a poco en la distancia. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy.
Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Hoy nos está quedando un programa, vamos a decir, muy republicano, con este 14 de abril en el que se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Y creo que seguimos, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Porque el viaje de ida también es republicano. Sí, porque viajamos a este ilustre señor. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Yo soy la República. Soy la triunfadora, la de ideas libres. Este discurso cumple hoy 90 años y es el que dio en la puerta del sol el primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora. Y además con un acento que no es precisamente muy madrileño. Sí, ese renacimiento y unas paradas. Sí. Es muy subbético, es un maravilloso acento cordobés de priego, una población que está en la ruta del califato con mucho barroco, buenas aguas y la casa natal de don Niceto, que hoy es un museo que dirige Francisco Durán. Una casa señorial de finales del siglo XIX, que se encuentra en la arteria principal de este pueblo, la calle del Río, en la planta baja. Y lo que van a ver los visitantes, pues, es la vivienda típica, con suelo, pavimento, mobiliario, decoración, todo tal y como estaba en vida de don Niceto. Veremos el salón de familiares de Alcalá Zamora, el salón dedicado a galería de retratos, como presidente, como ministro. Verdadera recreación etnográfica y culinaria, ¿no? Como es la despensa, la cocina, la bodega de la casa. Y sobre todo el patio, donde destaca una inmensa encina centenaria, ¿no?, que Alcalá Zamora nos destaca en su memoria y que se encuentra a su pie el busto de Alcalá Zamora. Hoy he vuelto a pasar. Priego, Córdoba, es un magnífico destino, tú decías, paisaje subbético, mucha historia, incluida la de un presidente de la República. Y el viaje de ida pues sigue por Córdoba, para que don Niceto Alcalá no pierda su acento, siguiendo en Cabra, donde estudió el bachillerato en el Real Colegio. De allí es nuestra compañera María Eugenia Vilchez. A sus 329 años, el Instituto Aguilar y Eslava sigue siendo hoy una de las instituciones de enseñanza activas más antiguas de España. En sus archivos habrá tiempo para conocer a algunos otros segabrenses ilustres. En el instituto hay también otra maravilla, un planisferio móvil de 1895 para que los estudiantes se familiarizaran con la astronomía. En el Museo Arqueológico se conserva una de las piezas más importantes de nuestro pasado, el mitras taurócton, pero no es el único vestigio. Otros dos yacimientos revelan la importancia del pasado arqueológico de Cabra. Ahí estará, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, también el que fue Mar de Tetis. Por eso le recomendamos una ruta para descubrir los amonites o recorrer a pie el antiguo camino del tren del aceite o convertido en vía verde. Venga la época que venga, las huertas ofrecen lo mejor de la tierra. El tomate de Cabra, el de doncella que se llama, es bien famoso. Si viene en otoño, setas. En primavera, naranja con bacalao. Y venga cuando venga, un plato de sierra. Chorizo, morcilla, lomo y huevos fritos. Que hay que tener energía, porque aquí siempre queda mucho yo posible. Sigo con mi yogur, o sea, cuando hablas de comida a esta hora, venga, Pepe, siga, tira. Sigo en Granada, donde también se come muy bien. Tira. Tranquila, tira. Hablamos de estudio en este caso. En la Universidad de Granada estudió Niceto Alcalá Zamora con brillantez su carrera de Derecho en una facultad con mucha historia que ha paseado Rafa Troyano. La vida ha vuelto a esta facultad, entre sus muros de nuevo hay alumnos. Por aquí han pasado no solo don Niceto Alcalá Zamora, sino el que le precedió en la presidencia de la Primera República, Nicolás Salmerón, el padre de la patria andaluza, Blas Infante, Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y este edificio, antigua institución jesuítica, a 200 metros de la Catedral de Granada, en pleno centro, en la Plaza de la Universidad, fue durante la Guerra Civil, gobierno civil. Aquí pasó sus últimas horas de vida, por ejemplo, Federico García Lorca. Es un edificio señorial, con muchos patios, con grandes arcadas. Es un edificio precioso, con una gran galería, donde ahora no se oye nada. Qué bonitos son los lugares cuando se cuentan bien. Ya tenemos a Niceto Alcalá Zamora.
Sí, tenemos ya, lo tenemos bien formado. Uh-huh. En 1905 llega a corte, ahí empieza su carrera meteórica. Fue liberal conservador, con Sagasta, con Moret. Forma parte de los gobiernos como ministro de Fomento de García Prieto. Pero la dictadura de Primo de Rivera le confirmó sus ideas liberales, pero le alejó de la monarquía. En abril del 30 dio un discurso en el Teatro Apolo de Valencia, en el que nace el Niceto Alcalá Zamora republicano, en un teatro que ya no existe, pero que imagina nuestro compañero Juanma Granet. Pirueta espaciotemporal. Niceto Alcalá Zamora entró en el teatro siendo monárquico, salió republicano. Entró en abril de 1930, sale hoy a una calle peatonal. No pasan coches, pasa gente, con mascarilla y vestida muy raro, pero no le ven. Enfrente un gran edificio que no estaba, el del Banco de Valencia. Faltan todavía unos años para que lo levanten, muchos más para que no sea del Banco de Valencia, sino de otro banco de fuera de Valencia. Cuando entró en el Apolo no estaba, pero tampoco está ahora el Apolo, sino una galería comercial vacía que en breve será una tienda llena, o eso dicen, en un edificio grande. Camina hacia el principal, cruza la calle Barcas, a su izquierda la plaza del Ayuntamiento. Se adivina entre las palmeras el reloj de la Casa Gran, que todavía falta para que sea sede del gobierno de la República cuando llegue la guerra. Un poco más allá, un palacio, el del Marqués de Dos Aguas. No lo sabe, pero será, es, la sede del Museo Nacional de Cerámica. De vuelta, don Juan de Austria lee allá arriba, en el número 3, Radio Valencia Cadena Ser. Mira tú qué cosas. Y de pronto la calle vuelve a tener tráfico y el Apolo vuelve a ser teatro y él está dentro. Y ya no es monárquico, es republicano. Qué bueno esto. Entró monárquico al viejo Teatro Apolo de Valencia y salió republicano. Qué gran momento narrado por Juanma Graner. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Su camino se termina de definir en San Sebastián. En agosto del 30 se sella el pacto de San Sebastián por la República entre la derecha, la izquierda y los liberales. Se conforma un comité republicano que preside Niceto Alcalá Zamora y que es el germen de la Segunda República. Y esto pasó en un pisito de la primera planta del número 4 de la calle Garibay de Donosti, que nos sitúa Inés Chavarri. En pleno centro de San Sebastián, Garibay es una calle angosta, con mucho trajín, repleta de tiendas de ropa, calzado y algún bazar. Sin embargo, para muchos donostiarras, Garibay es sinónimo de helado, el dulce oficioso de la ciudad. Da igual que sea invierno o que sea verano, pero aquí para muchos el paseo va unido a un helado. Las celebraciones van unidas a un helado, la Semana Grande va unida a un helado. Y hasta hace poco, en el número 4 de la calle Garibay, uno de los bajos lo ocupaba la veneciana. No obstante, a unos 10 metros, en el portal de al lado, en el número 2, y aunque esta no fuese su primera ubicación, la heladería Arnoldo sigue con sus puertas abiertas. Fue fundada en tiempos de la República, allá por 1935. Agosto de 1930, entonces entiendo que se reunieron en plena Semana Grande. En plena Semana Grande para pasar desapercibido. Nadie se diera cuenta. Lo ideal, por cierto, en ese momento, en ese retrato que nos ha hecho Eva Cruz esta mañana en la Puerta del Sol, pues en ese ambiente del año 31 estaba un pequeño Fernando Fernán Gómez con su abuela. Lo cuenta el actor y escritor en El Tiempo Amarillo. Tengo 9 años y 71 mi abuela, que aparenta menos y se conserva erguida, con porte señorial, del que siempre estuvo orgullosa. Bajamos la escalera del número 11, luego lo cambiarían al 9, de la calle del General Álvarez de Castro, todo lo deprisa que sus reumáticas piernas le permiten. Llegamos al portal. ¡Hala, a celebrarlo! Los porteros, que conocen y comparten las ideas subversivas de esta campechana y castiza vecina, la saludan alegremente. ¡Viva la República, doña Carola! ¡Viva la República!, contesta ella. ¿A dónde va usted con el chico? ¿A dónde hay que ir? ¡A la Puerta del Sol! Pues a una de las tardes más largas de la historia en la Puerta del Sol. Por cierto, que Fernán Gómez le ha quedado la interpretación muy buena. Es que es muy Fernán, Sergio, ¿eh? Sí, versátil además. Es la estrella de nuestro cuadro de actores, que diría Pedro Blanco. Hasta su destitución como presidente en abril del 36, Niceto Alcalá Zamora pasa muchas horas en las Cortes, y quien haga la visita al Congreso actualmente se encontrará con su busto, que fue inaugurado muy recientemente, en tiempo de la presidencia de Jesús Posada. Nos lo sitúa Carolina Gómez. Es un busto de bronce que fue donado por el Ayuntamiento de Priego, la localidad natal de Alcalá Zamora. Está situado en una de las ampliaciones del Congreso, no en el Palacio, sino en el vestíbulo de la ampliación 3, junto a los bustos de Clara Campoamor y de Manuel Azaña, el otro presidente de la República. Durante la inauguración del busto, Posada destacó su perfil moderado y dialogante. Un hombre de centro, dijo, que tuvo la ilusión de hacer de la Segunda República un régimen político estable y moderno. Niceto Alcalá Zamora, que es destituido en abril del 36, lo sustituye Manuel Azaña, pero ¿qué fue de él a partir de entonces? Pues comienza el viaje de ida más largo de su vida, nunca mejor dicho. Aquella primavera su familia dice: mira, Niceto, han sido años muy duros, en primera línea, vamos a darnos un respiro y nos vamos a hacer un crucero por el Mar del Norte y el Báltico. Y se van de viaje, pero lo que no saben es que no van a volver. Pasan por la misma Islandia que años después visitó nuestro compañero Nacho Palomo.
Ya antes de pisar suelo islandés, en el barco lo más seguro es avistar ballenas, y tenemos suerte, decenas de ellas en poco tiempo. Pero hay más en este país paradisíaco. Si recorremos el país, vamos a encontrarnos una playa de columnas de basalto, un desierto de musgo, aguas termales, hay más de 600 geysers, que es la palabra islandesa más internacional, hay infinidad de cascadas, entre ellas la más caudalosa de Europa, hay un lago de icebergs y está el Vatnajökull, que es el tercer glaciar más grande del mundo. Y en primavera-verano es muy probable ver varias veces el mismo día el arco iris y por la noche, si miramos al cielo, auroras boreales. Todo esto que vio Nacho Palomo lo vio en el 36 Niceto Alcalá Zamora. Y también pasó por Noruega. David Fergar, responsable del podcast Y por qué no aquí, hace la ruta que le recomendaría hoy a Niceto Alcalá Zamora. Yo le recomendaría que empezara por la capital, Oslo. Pequeña, pero con perlas como la ópera o el Parque Vigeland. Debería llegar luego hasta el tren de Flo. Una maravilla que Niceto casi llega a conocer, ya que funciona desde 1940. 20 kilómetros y 900 metros de desnivel hasta el Fiordo de los Sueños. A través de Sognefjord, ya en crucero, llegaría hasta Bergen, con su fantástico mercado del pescado. Desde aquí podría navegar hacia el sur en dirección a Stavanger para poder subir los 600 metros del Preikestolen en el púlpito, pero Niceto vino en julio, y en esa época es aún mejor hacer la ruta hacia el norte, hasta el que es para mí el fiordo más bonito, el de Geiranger. Con algunos días extra debería seguir navegando hasta cruzar el círculo polar y llegar así a las Islas Lofoten para poder disfrutar de sus fantásticos paisajes bajo el sol de medianoche. Qué maravilla de viaje, ¿no?, que se hizo Alcalá Zamora en el 36. Hubiese sido perfecto si al salir de Hamburgo en el barco no se hubiese enterado de la noticia del asesinato de Calvo Sotela, si en Edimburgo se hubiera enterado del alzamiento o en Islandia del golpe de estado del 18 de julio. Cuando llega a Noruega ya sabe que no podrá volver a España. Pide asilo en Francia. Tras la invasión nazi embarca en un buque, en el buque Alsina, con destino a Argentina, pero se tiraría embarcando y desembarcando más de un año. Un drama. La primera etapa por África va de Casablanca a Dakar, de Dakar a Casablanca, de nuevo a Senegal, a Rufisque. Allí pasa una temporada y enferma de paludismo. Nicolás Castellano hace la vuelta de este sufrido viaje del que fuese presidente de la Segunda República. El viaje que hizo el entonces presidente es el viaje a la inversa que hacen hoy muchos marroquíes y senegaleses para llegar a nuestro país. Pero yo quiero parar un poco más en Senegal. Rufisque, en ese sitio donde pasó tanto tiempo Alcalá Zamora, te quiero presentar a un amigo, se llama Useinu y ha hecho el viaje inverso que el expresidente. Él vino de Rufisque a Dakar, de Dakar a Casablanca y de Casablanca a Madrid. Rufisque es un pueblo pesquero que está a 30 kilómetros al sur de Dakar. Tiene su gran importancia, ¿no? Durante la época colonial, pues eran puertos, ¿no?, para la exportación de las especies y sobre todo del cacahuete. Pero recuerdo de Rufisque sobre todo la cantidad de gente y el olor a pescado. No prospera la gente, ¿no?, porque no se ven edificios bonitos, nuevos. No, qué va. Y Rufisque desde 2006 se convirtió en lugar de salida de los cayucos directamente hacia las costas de Canarias, ¿no? Pero hoy Rufisque sigue siendo un punto de partida. Pero visto que hoy en día no se puede sacar nada del mar, que lo achacan por los acuerdos con los barcos pesqueros que vienen a arrasar todo, por eso casi la mayoría se dedican a los que tenían los cayucos, se dedican a ofrecer viajes. Pues seguiría viajando, Pepe, contigo y con Ángel. Ya sabes que me gusta mucho viajar por África, pero creo que es necesario que la memoria, la evolución del tiempo nos ponga ante el espejo, ¿no? Unos a veces salen por necesidades como las de Alcalá Zamora, y otros a veces llegan, como Useinu, ¿no? Todos necesitamos un espejo para entender la realidad y este ejemplo que nos ha puesto Nico. Sí, y Niceto Alcalá Zamora siguió embarcando. Cuando se recuperó, coge un navío portugués Cuanza en un compartimiento de tercera buscando Argentina de nuevo. Hace escala en Veracruz, en México. Luego llega el noviembre del 41 a La Habana. De allí coge un barco sueco que le lleva a Argentina. Que lo que le costó llegar a este hombre a Argentina, ¿no? Le costó muchísimo, muchísimo. Y allí se dejó la vida en el camino. Pero casi 500 días, además, y 500 noches, como cantaba Sabina, tardó en llegar. Y en Buenos Aires muere en febrero del 49, en un exilio muy triste, sobre el que nos podemos informar visitando ese museo de la Casa Natal en Priego, Córdoba. Ese exilio en Buenos Aires marca la figura de Alcalá Zamora, que fallece a los 72 años, prácticamente agotado, ¿no?, y desilusionado con toda su trayectoria vital, ¿no? Gran viaje el de Niceto Alcalá Zamora. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Hoy por hoy, Ángels Barceló. No
Nuestra invitada de esta mañana nació en Puerto Llano en 1964, pero esa es solo una versión de los hechos. En realidad la otra es que nació décadas después, en 2009, el mismo año que llegó a la Casa Blanca por primera vez un presidente negro. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. El año en el que murió el mayor icono de la música pop mundial. Son imágenes del hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, donde ha muerto a las 10 y 7 minutos de la noche, hora española, Michael Jackson. Fue el año en el que el deporte se rindió al que quizás sea el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos, el Barça, de Guardiola. Juegan a otro deporte, es así de simple, juegan a otra cosa. Tiene tanta técnica, tanta habilidad y tan buen gusto. Pero en la historia de aquel 2009 también hay hueco para ella, cuando nació para todos nosotros, porque fue entonces cuando una desconocida profesora de filología inglesa publicó un libro que daría que hablar. El tiempo entre costuras, tal y como nos recuerda 12 años después Lola Larumbe, propietaria de la librería madrileña Rafael Alberti. Recuerdo perfectamente que fue un libro que empezó a venderse por recomendaciones entre lectores, esto que se llama el boca a oreja. Nadie conocía a María Dueñas hasta ese momento. Y fue un libro que empezó como tranquilo, despacito, pero una vez que ya empezó a crearse ese run-run de que el libro estaba muy bien, que era una novela que enganchaba, era una novela que a los lectores y a las lectoras les estaba encantando, pues ya fue como un rayo, ¿no? Y recuerdo muy bien cómo empezamos a darnos cuenta que repetidamente nos pedían esa novela sobre la costura de una escritora, María, y bueno, pues ahora cuando va a salir Sira, la situación es completamente distinta, porque ahora ya es la última novela de María Dueñas, por favor. Una novela que fue traducida a 40 idiomas, que acabaría vendiendo más de 25 millones de ejemplares y que acabó convirtiéndose también en una exitosa serie de televisión. Señorita Angoriuk, me llamo Elsa Bruckmann, encantada. Disculpe la intromisión, pero no quería irme sin antes felicitarla por su maravillosa colección. Ay, muchísimas gracias. Me alegra mucho. Han pasado 12 años desde las primeras andanzas de Sira Quiroga, aquella costurera que abandonó Madrid poco meses antes de la llegada de la Guerra Civil y que justo hoy, después de mil circunstancias y otros libros exitosos de su autora, vuelve a vivir, con el permiso de nuestra invitada, una nueva vida en una novela que ahora lleva directamente su nombre, Sira. Raquel Gisbert es responsable de ficción de la editorial Planeta y editora de María Dueñas. Ahora nos enfrentamos a la nueva novela, ahora María se enfrenta a su nueva novela, a Sira, y creo que todos los lectores podrán ver cómo esta mujer, como Sira, sale adelante con esa fuerza que le imprime María a este personaje y a esa decisión de sobrevivir o de más bien vivir con las cinco letras y en mayúscula. Esto tiene mucho que ver con María. María Dueñas, madre de la criatura, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Oye, qué emocionante todo lo que hemos oído. Llévame a ese 2009, María, cuando si no naciste sí cambió, al menos tu vida considerablemente. ¿Cómo era? ¿Qué tipo llevaba María Dueñas entonces? Mira, yo era una profesora de universidad dedicada a mis quehaceres académicos. Y durante una estancia como profesora visitante en una universidad en Estados Unidos, decidí empezar a escribir una novela. No tenía ningún contacto en el mundo editorial, no tenía la menor idea de si iba a encontrar alguien interesado en publicarla. Yo escribía a literatura académica, digamos, ¿no? Trabajos académicos, y mis contactos con editoriales eran en ese mundo. No tenía ni idea de cómo funcionaba la ficción, de cómo funcionaba el mundo editorial, nada, en absoluto. Pero conseguí terminar la novela, conseguí que un agente literario, Antonia Kerrigan, que me ha acompañado desde entonces, me aceptara en su agencia, decidieron respaldarme, llegó la novela, llegó el texto, el manuscrito todavía, a Temas de Hoy del Grupo Planeta, que justo entonces estaba empezando una colección de narrativa, que también estaba dando los primeros pasos, porque Temas de Hoy antes se dedicaba solamente a no ficción. Entonces entró Raquel Gisbert en mi vida también, mi editora, que acabamos de oírla, y así arrancamos en 2009, cuando triunfaba pues la novela negra nórdica, Larsson, aquellos crímenes sangrientos entre nieves. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú cómo recuerdas la presentación el 9 de junio de 2009? Sí, mira, hicimos uno de los escenarios de la novela era Embassy, el salón de té que tristemente ha desaparecido estos últimos años, en la Castellana, esquina con Ayala, y entonces decidieron en
temas de hoy, todo el equipo de comunicación y yo encantada, organizar una especie de desayuno de prensa en el mismo sitio donde transcurrían algunas de las escenas. Éramos un grupo reducido de libreros, libreras, muchas mujeres, y nosotros, y bueno, esa fue la primera vez que yo hablé en voz alta sobre Sira y su mundo, porque hasta entonces teníamos nada más el texto escrito. Y la verdad es que la acogida desde el principio fue muy grata. Sí, todas las percepciones eran muy positivas, pero claro, no teníamos ni idea, era una tirada pequeña, a mí no me conocía nadie. Claro. Era una apuesta ilusionante, pero razonable dentro de la situación. Y toda la reacción empezó a ser muy positiva, pero como decía antes Lola Larumbe, poquito a poco, ¿no? Así como de boca a oreja, exactamente, boca a oreja. Exactamente. Pero así fue que empezando a crecer una especie de bola de nieve que siguió y hasta ahora. Porque yo no sé si en el momento en que tú te haces el clic y decides escribirla, claro, yo creo que ni siquiera te imaginas en lo que se va a convertir. Yo supongo que tú pensabas, bueno, con que me la publiquen. Hombre, y se venda ya, un poco. Claro, con eso ya, fíjate, el se venda ya ni entraba en mis parámetros, con que me la publiquen solamente. Yo con eso me daría por satisfechísima. Pero bueno, luego yo, esa especie de tela de araña empezó a crecer y claro, yo empecé a acompañarla hasta el punto que tuve que dejar la universidad, pedí una excedencia y ya desde un año después de la publicación ya me dedico a este quehacer. ¿Y eres responsable incluso de un boom en la venta de las máquinas de coser? Bueno, eso contaban, pero debió de ser una cosa pequeña. Lo que pasa es que creo que hablaban de las máquinas que se vendían en Amazon y entonces, bueno, como se debían vender poquísimas, a poco que se supiera alguna más se había duplicado o triplicado. Inmediatamente. Claro. No, pero es verdad que de pronto, y todavía me pasa, me mandan fotos amigos y tal, de pronto hay una pequeña mercería en cualquier ciudad pequeña, en un pueblo y tal, y se llama El Tiempo entre Costuras o Las Costuras del Tiempo o algo qué así. Grande. Hay muchas cosas que sí que relacionadas con la costura, que antes parecía una cosa como muy, muy antigua casi, ¿no? Mm. Pero parece revitalizada. ¿Cómo fuiste construyendo en tu cabeza la personalidad de Sira? Pues fíjate que en principio, en El Tiempo entre Costuras, ella iba a ser la protagonista y la novela estaba narrada en primera persona, igual que esta, que Sira ahora. Pero yo pensaba que Sira iba a tener como personaje menos vuelo, porque a mí me interesaban muchísimo los personajes históricos que la acompañaban. El coronel Juan Luis Belvedere, que fue alto comisario de España en Marruecos y después ministro del franquismo, y Rosalinda Fox, su amante inglesa, que era muy intrigante y tenía una vida muy exótica. Y a mí me parece que ellos dos, siendo personajes de carne y hueso, ya traían una novela casi entre las manos. Pero yo no quería escribir una novela puramente histórica y entonces decidí usar el personaje de Sira, digamos, como los ojos que nos iban a llevar por la vida de los otros dos personajes. Y se me fue de las manos, Ángel. Se me fue de las manos a medida que lo ibas escribiendo. Exactamente. O sea, tú cuando te sentaste al principio no pensabas que tu personaje iba a evolucionar hacia... No, yo sabía cuál iba a ser porque yo tengo la mente bastante estructurada en lo académico y entonces he transferido esa forma de trabajar y estaba todo más o menos planificado, ¿no? Luego muchos cambios y con flexibilidad, pero yo sabía por dónde iba a empezar Sira, por dónde iba a transitar y cómo iba a terminar. Pero yo pensé que ella iba a tener un perfil más bajo y que los personajes históricos eran los que iban a resultar verdaderamente cautivadores para quien quisiera leer la novela, ¿no? Y no fue así. Al final los históricos quedaron por debajo, en un segundo plano, y Sira es la que va agarrando un vuelo y un carisma y una entidad propia que bueno, al final... Pero explícame una cosa. ¿Cómo se le va a un escritor el personaje de las manos? Pues eso, porque no es un ser vivo. Y dices, ostras, ¿qué ha hecho este? Totalmente. Mira, yo eso se lo había oído en entrevistas o lo había leído a otros autores cuando yo era una mera lectora. Y yo decía, eso es imposible, es una tontería. Yo le hago ir por donde yo quiero. Claro, exactamente, yo tengo el control en mi mano. Pero de alguna forma ella te va pidiendo carrete, ¿no? Es la propia acción, la propia dinámica de la novela la que va generando o te va exigiendo, pues ahora este tipo de escenas, pues a este tipo de movimientos, pues a este tipo de acción o de intriga o de conflicto. Y entonces, claro, para generar todos esos conflictos y todas esas intrigas necesitas que el personaje protagonista vaya creciendo, ¿no? Y de esa forma, que surge un poco natural, no es que me sobrevuele de pronto el espíritu de Sira y me pida algo, sino en el mero proceso de escritura te vas dando cuenta de que el
personaje va requiriendo cada vez más, más masa casi, ¿no? Pero claro, también pienso que esto debe ser uno de los alicientes de la escritura, ¿no? De tu trabajo. Claro. Si es mucho menos lineal, ¿no? Claro, es fantástico. Yo le puedo crear, digamos, la hoja de ruta, ¿no? Pero después son los personajes los que van cobrando vida y van espumando, ¿no? Y van pidiendo cada vez más. ¿Y esta segunda vida de Sira también se te ha ido de las manos? ¿O cuando escribiste El tiempo entre costuras ya pensabas, esta mujer tiene más recorrido? Sí, esta ya es más... la Sira primera jovencita ya quedó un poco atrás. Esta ya es una mujer más madura, es más solvente y ya su camino lo traza ella con mayor seguridad. ¿Y se te ha ido de las manos también? Poco, menos. Menos. ¿La has controlado más? Sí, es que ya... ¿Sabes qué pasa? Que a la Sira primera del principio, como era muy joven, era muy incauta, era muy inocente, había que empujarla un poco. Y entonces luego ella ya iba cogiendo su propio vuelo. Esta Sira ya tiene más claras las cosas y entonces es más contenida, pero pisando firme desde el principio. ¿Cómo te condiciona a la hora de ponerte a escribir esta segunda vida de Sira el éxito del tiempo entre costuras? Pues mira... He intentado que lo menos posible. De hecho, ni siquiera he vuelto a leer la novela, ni he visto la serie, ni nada. Yo he trabajado partiendo con lo que quedó en mí hace 12 años, con aquella Sira que yo tengo en mi pensamiento desde entonces, pero sin volver a ella. Y he intentado que no me condicionara en absoluto. Yo he partido de cero el texto y yo, el texto Sira y yo, los tres sin contar, bueno, esto va a gustar aquí o no, a ver, voy a meter este país donde tengo muchos lectores. No he intentado instrumentalizar ninguna parte del éxito en absoluto para que Sira saliese adelante. Pero ¿cuánto presiona un éxito como el que tú tuviste con una primera novela? ¿Puede presionar tanto y decir, yo no escribo nada más? Pues yo intenté distanciarme, de verdad que no quiero sonar presuntuosa en eso, pero intenté distanciarme desde el principio y creo que lo conseguí, ¿no? Por un lado van las promociones y por un lado van los lectores y yo estoy agradecidísima y acompaño a todos los libros en la medida de lo posible en encuentros con lectores, en ferias, en firmas, en festivales, en todo lo que haga falta. Pero luego, por otra parte, cuando yo me encierro delante de mi ordenador, ahí estamos la historia y yo solos. No dejo que nada del ruido exterior se meta dentro, porque si no sería incomodísimo. Entonces son como dos facetas de mi vida de escritora totalmente distanciada. ¿Y si este no funcionara igual de bien, cosa que yo creo que es imposible, ¿eh? Pero si este no funcionara igual de bien, ¿para ti sería un fracaso, no? Bueno, no. Esto es otro libro, tiene otra vida. Claro, totalmente, totalmente. Es que ya para mí es una alegría que exista. Solamente ver que está en las librerías, que llega a los lectores, que lo disfrutan, yo con eso ya me doy por satisfecha, pero de sobra. ¿Se puede leer esta Sira sin haber leído El tiempo entre costuras? Sí, totalmente, totalmente. Hago algunas referencias, algunas reflexiones, pero incluso me preocupo de acotar lo que digo de cada personaje, dar alguna pauta de qué pasó con ellos anteriormente para que los lectores, que supongo que lo sabrá, que no conozcan a la Sira del tiempo entre costuras, se sitúen exactamente. Sí, son independientes por completo. ¿Y también puede tener vida televisiva? Yo supongo que la tendrá, porque ahora mismo estamos en un momento muy dulce para los autores en el sentido de que casi todas las novelas o muchas novelas actuales se van convirtiendo en, van teniendo una segunda vida como series de televisión y además es la trayectoria que llevan mis novelas hasta ahora, ¿no? Acabamos de estrenar La Templanza, basada en otra novela, está en marcha Las hijas del capitán, que fue la última, la anterior a Sira, y a Sira ya le están llamando a la puerta también, pero de momento no tengo ningún interés en cerrar nada, ¿eh? Vamos a dejarla que vuele como novela, que los lectores la hagan propia, la disfruten, la imaginen, porque lo bueno que tiene la literatura, la magia, siempre es que cada uno interpreta, imagina a su gusto, y ya cuando lo ves en una pantalla, pues ya te están como imponiendo, ¿no?, unos personajes. Y aquí no, entonces yo prefiero que pase un tiempo tranquilamente, y luego ya en el futuro, bueno, probablemente sí, la acabemos viendo en la tele, pero todavía no queda. Mira, hablabas tú de la adaptación de Templanza, escucha. Nunca he dejado de quererte. Esa pendeja no ha hecho otra cosa que joderme la vida. Busca destruirme desde que me conoció. Tu patrón está corriendo mucho peligro. Usted no tiene ni idea de con qué está jugando. ¿Qué crees que tienen tus novelas para que sean tan adaptables? Porque tú no las escribes pensando, ¿esto va a ser una serie o esto va a ser una película? En absoluto, en absoluto. Pues mira, yo
yo no tengo una fórmula magistral, ¿no? Pero según me comentan los propios lectores, pues es una mezcla de cosas, ¿no? Yo intento que sean personajes muy humanos, que sean pues como somos los seres de carne y hueso, ¿no? Que tengamos nuestras luces y nuestras sombras y momentos de gloria y nuestras grandes miserias y nuestras flaquezas y nuestras fortalezas. Y entonces, en ese sentido, los hacen, digamos, los lectores sienten empatía por los personajes, los sienten de cerca. Y eso les... creo que lo hacen fácilmente trasladable, claro, a la pantalla. Después, suelo escribir novelas que se desarrollan en escenarios y en momentos históricos que resultan también atractivos. Son novelas ágiles, dinámicas, pasan cosas, hay conflictos, hay intrigas, hay emociones, hay sentimientos. Y al final, pues yo creo que una mezcla de todas esas cosas. ¿Y a ti siempre te han gustado las adaptaciones? ¿Y participas mucho? Bueno, participo en lo que puedo, que es, normalmente se limita la supervisión de los guiones. Yo, y creo que muchos autores, somos un poco invasivos, ¿no? Intentamos meter la cuchara en todo. Lo que pasa es que es normal, pues es un lenguaje distinto, y ya es otra gente distinta trabajando. Pero sí, yo he tenido un contacto muy cercano y muy fluido con A3 Media, que bueno, ahora es Buendía quien lo ha hecho, con Boomerang, la productora que hizo El Tiempo y ha hecho también La Templanza, y en la medida que he podido contribuir, he hablado mucho con los guionistas, he ido con ellos, pues en el caso de La Templanza hemos estado en Jerez juntos, pues viendo sitios, viendo localizaciones, hablando con gente. Entonces, en la medida que puedo contribuir, participo, pero ya hay cosas en las que yo no puedo entrar, aunque no creas que me gustaría, pero no me dejan del todo. María Dueñas, ha sido un placer, no la vas a necesitar, pero muchísima suerte con esta nueva Sira. Muchísimas gracias, Ángels, un saludo a todos tus oyentes, entre los que hay muchísimos lectores, seguro. Gracias, hasta siempre. They'll stay together. So much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss? Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Venga, vamos terminando ya, últimos minutos. ¿Cuál ha sido el tema de conversación, el tema de debate? Hoy hemos estado siguiendo por la radio y por la tele, porque de vez en cuando echamos un ojillo a las pantallas, ¿no? Cómo va el directo de la sesión en el Congreso. Y entiendo que también un poco el oídillo a la radio. Escuchando, hemos estado escuchando. ¿Cómo dices el rabillo del ojo, pero del oído? No se puede, ¿no? La trompetilla. Pues hemos estado, pero pegados a la radio, vale, pegadísimos. Vale. Y hemos estado hablando de las palabras de Pedro Sánchez. En total, señorías, en total, el Gobierno de España ya ha tramitado el acceso a más de 182 millones de dosis de 5 vacunas. ¿Qué digo yo? Que alguna nos tocará. Alguna, lo que no sabemos es en qué fecha, en qué momento. Pero bueno, y claro, ¿qué nos ha llamado la atención? Pues hemos comentado, mira la corbata que lleva. Lleva una corbata morada. Cuando dices hemos, ¿con quién lo has comentado esto? Lo he comentado contigo, precisamente, ¿no? Lo hemos dicho. Y a partir de ahí, sí, tú también estabas aquí, Sergio, y a partir de ahí, pues hemos dicho, la corbata. ¿Qué cosa a mí extraña? Es que yo es un elemento de la indumentaria masculina que no soporto. O sea, si yo te la borraría. Que anudar sin saber contigo, para una boda. Buah. Es la peluca de Luis XIV en el siglo XXI. Sí, es una cosa absurda. Es que además no le favorece a todo el mundo. No. O sea, hay gente que no sabe. Para llevar la corbata tiene que caerte muy bien. Es decirte que los que no llevamos corbata habitualmente, y cuando tenemos un sarao y hay que ponerse a la corbata y luego te ves y dices. Qué horror. No. Pero te lo dices tú mismo. ¿Alguien serio? Más te lo dice? Sí, porque te gustas. No. Pero yo voto por la pajarita. ¿Sara Pajarita? No, yo no, pajarita mucho peor. La pajarita ya debería ser de prisión. Sí. Hombre, ya que es como un poco disfraz, como un símbolo, pues ya que te pones, pues te pones pajarita, ¿no? No. Hay un cole, que hay veces que veo a los niños salir de ese cole, que les hacen llevar americana y corbata. Y a mí me parece, vamos, denunciable. Esa es la clave, la obligación. Yo veo a ejecutivos en el mes de julio y agosto, con esa corbata hasta arriba, con la chaqueta, con la camisa camachesca. Y digo camachesca por el tema así de Camacho, ¿no? Sí. Es injusto. Esa gente los obliga, no van porque quieran, los obligan sus empresas. Por favor, hay cosas elegantes. Acabemos con la corbata. Que luego la corbata. Que debe ser incómodo, ¿no? Como, o sea, como elemento ya no estético, sino de... Confesión. Yo iba con uniforme al colegio, tenía uniforme de invierno y uniforme de verano, y uniforme de verano llevaba una corbata. ¿En serio? Ah, pero por eso con goma. Pero por eso lo odias.
O sea, ni siquiera has heredado el poder, por lo menos, saber hacer el nudo de la corbata. No, con goma. Ah, pero yo el nudo me lo sé hacer, hermano. ¿Qué infancia tuviste? Hola, Ángel. Muy feliz. ¿Sí? Muy feliz. O a lo mejor es un recuerdo de esos que no son recuerdos. Que he reconstruido ahora. No sé, tendré que dar una vuelta. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Venga, Sara, último compás. ¿Con qué te has quedado? Pues con María Dueñas, que nos lo hemos pasado muy bien charlando con ella. Ella es la autora del Tiempo entre costuras y ahora, 12 años más tarde, nos trae de nuevo a la costurera Sira. Y mira cómo contaba la evolución de Sira. Es una Sira que se le va yendo de las manos en el proceso creativo. Al final los históricos quedaron por debajo, en un segundo plano, y Sira es la que va agarrando un vuelo y un carisma y una entidad propia que bueno, al final... Pero explícame una cosa. ¿Cómo se le va a un escritor el personaje de las manos? Pues eso... Porque no es un ser vivo. Dices, ostras... ¿Qué ha hecho este? Totalmente. Mira, yo eso se lo había oído en entrevistas o lo había leído a otros autores cuando yo... A mí lo que se me está yendo de las manos es este equipo. Eso es imposible. Eso ¿por qué? Por donde yo quiero. Por todo, en general. ¿Pero qué quejas? En absoluto. Por todo. Los líderes, que además hacen... No, a ver... Como fieras. Y taladran casas y tal. Hay gente que taladra. Bueno, ¿quién? ¿Estáis oyendo? Bueno, estamos oyendo. Ahora menos, pero se ha escuchado antes. Si es que era... Se puede contar lo desastre, que ha sido maravilloso. No, ¿el qué? Pongamos esta canción que suena... Que tiene un taladro de fondo. Pensaba que era la canción y resulta lo que siento, era tu casa. Lo siento, es lo que tiene el teletrabajo. Pero oye, están arriba taladrando, Sara, lo siento. Entre tú y yo, ¿era obra o es otro tipo de...? Nosotros volveremos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. La vida no tiene patrones. No. La vida con hilo y aguja pasa la vida, pasa la vida. Hoy por Hoy. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.